Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tensión por el Esequibo. El régimen de Nicolás Maduro desplegó nuevas tropas cerca de la frontera con Guyana. Un nuevo informe muestra que Caracas aumentó su presencia militar cerca de la disputada región, lo que podría intensificar el conflicto con el país vecino por el territorio que alberga grandes depósitos de petróleo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Venezuela aumentó su presencia militar cerca de la disputada región del Esequibo, controlada por Guyana, según muestra un nuevo informe de un nuevo grupo de estudio con sede en Washington, lo que podría intensificar las tensiones con su vecino por el territorio que alberga grandes depósitos de petróleo. El informe publicado este viernes por el Center for Strategic presenta imágenes satelitales como evidencia de que Venezuela está construyendo una base militar en la isla Anococo, en la frontera con Guyana. Las imágenes de mediados de enero muestran una zona de preparación con materiales de construcción acumulados, 3 vehículos blindados, un pesado ferry fluvial y la limpieza de una zona al norte, describe el informe. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esta semana. Gracias por acompañarnos. Hacemos contacto a esta hora con Venezuela. Estamos con María Corina Machado, candidata presidencial, y ustedes saben muy bien lo que está sucediendo. Maduro ha dicho que a las buenas o las malas va a ganar las elecciones, es decir, a las malas, eso es clarísimo. Y ha puesto toda clase de talanqueras con sus tentáculos, manejando la justicia, el tribunal, todo lo demás, para inhabilitar a María Corina porque sabe que ella gana y que por fin se acabaría su dictadura. María Corina, bienvenida a Semana y gracias por este contacto a esta hora. Muchísimas gracias a ti, Vicky. Es un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué opina de esta comunicación que ya se ha conocido entre Colombia y Estados Unidos para buscar una especie de mediación de Petro frente a Maduro para que haya una solución pacífica y pronta en Venezuela? Bueno, yo creo que es un avance. Yo creo que es un paso esperado, es importante, y bueno, obviamente nuestra expectativa es que esto continúe de una forma mucho más clara y acelerada, porque los días están pasando, y porque al final, como tantas veces lo hemos hablado tú y yo, solo una transición ordenada y una resolución pacífica del conflicto en Venezuela también es lo que Colombia necesita para lograr la paz y la estabilidad. De modo que es en el interés del gobierno de Colombia y de todos los colombianos que esta enorme oportunidad que tenemos los venezolanos de unas elecciones presidenciales como establece la Constitución, limpias y libres, efectivamente tengan lugar. María Corina, miremos un poco la realidad de lo que está pasando. ¿Maduro sí va a escuchar, digamos, si fue capaz de mamarle gallo, tomarle el pelo, hacerle trampa a Estados Unidos con el acuerdo de Barbados? ¿Por qué pensar que con Petro se va a lograr algo? Bueno, en primer lugar, debemos ver lo que hemos logrado. El año pasado fue un año extraordinario en términos del avance de nuestras fuerzas democráticas. Todo el mundo nos decía que era imposible que pudiesen haber primarias, que el régimen jamás lo iba a permitir, muchísimo menos que yo me inscribiera, y que era impensable. Es decir, no existe que María Corina gane primarias y que el régimen lo permita. Y todos sabemos lo que pasó. Por una parte ellos cometen errores, pero también por otra parte se tiende a subestimar desde afuera la fuerza que tenemos los venezolanos. Yo creo que en la medida que esta fuerza ha ido creciendo y creciendo y creciendo, porque vamos así, mientras Maduro viene así, la comunidad internacional empieza a entender que no vamos a aceptar que nos arrebaten esta posibilidad real, no solamente de rescatar nuestro país, sino de traer a nuestros hijos de vuelta a la casa, de volver a unir a nuestras familias, que es lo que me pide a mí todo el mundo en todas partes. Entonces, el régimen no está fuerte. Esa actitud de malandro, de guapetón, de barrio, que se siente guapo y apoyado, que ofende, que arrebata, que dice que esto es por las malas, se está encontrando con una respuesta firme, serena, cívica y organizada de la sociedad venezolana, incluyendo a los que eran la base del chavismo, que las ha ido perdiendo todas. Incluso en los cuadros medios del Partido Socialista Unido de Venezuela, que empiezan a acercarse a nosotros a explorar si hay una posibilidad de articulación o de subsistencia después de la transición. Y ellos lo saben, y por eso actúan como están actuando.
¿Qué le dice hoy al presidente Gustavo Petro cuando está, digamos, por petición de Estados Unidos, va a empezar a trabajar en una especie de mediación? ¿Qué le dice a Gustavo Petro hoy? Bueno, yo no sé si eso es así, si eso se está concretando, lo que hemos podido ver en el comunicado, que insisto, me parece un paso en la dirección correcta. Yo creo que para un presidente de Colombia, en su posición, el día de hoy no hay prioridad mayor que la resolución del conflicto en Venezuela, porque los principales problemas que hoy enfrenta la región y Colombia en particular tienen su foco en mi país. Y si Maduro arrebata, cierra, se va por una ruta vía estilo Nicaragua, aplicando toda la represión y la fuerza del Estado, imagínense las consecuencias que esto tendría primero para Colombia y para el resto de los países de América Latina, incluso de Estados Unidos. Eso significaría una ola migratoria, Vicky, quizás más grande que hemos visto jamás. Por el contrario, si nosotros logramos avanzar en este proceso delicado, complejo, peligroso, donde podemos ir a una negociación real, con garantías para las partes, que nos lleve a una elección competitiva, en la que, por supuesto, vamos a derrotar a Maduro, el efecto sería, bueno, no solamente el regreso de millones de venezolanos, sino un país que empieza a florecer, a poner orden en nuestras fronteras, en nuestro territorio, a desmontar las actividades irregulares, porque si hay un propósito de paz total en Colombia, obviamente eso pasa por Venezuela, porque el ELN ha encontrado en mi país su santuario y en Nicolás Maduro su socio. María Corina, en torno a lo que ha hecho Estados Unidos y a lo que pasó con el acuerdo de Barbados, ¿qué piensa usted de Estados Unidos en esta situación? Es decir, porque quedó como en el peor de los mundos. De alguna manera ha tratado de negociar con Nicolás Maduro, ha tratado de facilitar las cosas, liberó a Alex Saab y le hizo trampa a Maduro. Maduro es un tramposo. Claro, y todo el mundo lo sabe, lo sabían desde antes. Yo no creo que aquí ha habido ingenuidad de ninguna de las partes. Yo creo que se ha avanzado, Vicky. Insisto, logramos hacer las primarias. Hoy el equilibrio de fuerzas en Venezuela es muy distinto al que había hace un año. Y te repito, cada día que pasa, nosotros tenemos más fuerza y ellos menos. O sea, en el seno del chavismo se están dando, y el madurismo, todo este sistema, unas tensiones enormes. Porque al final es una dinámica criminal y se robaron todo, saquearon todo. Entonces, al no tener plata, tú te podrás imaginar cómo se enfrentan unos con otros. Hay algunos que entienden que esto va inevitablemente al colapso, este sistema, y que les conviene ir por un proceso negociado, que ellos terminarían en una posición mejor, así se van, como quieren otros, arrebatando todo por la fuerza, porque te digo, institucionalmente, el país no aguanta eso. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual el Acuerdo de Barbados establece claramente una ruta. El primer punto del Acuerdo de Barbados es cada una de las partes puede elegir a su candidato como quiera. Los venezolanos decidimos hacerlo a través de la gente, en el ejercicio de la soberanía popular, con casi 3 millones de venezolanos dentro y fuera del país, que inequívocamente más del 92% me dieron su apoyo. Así que si Maduro cree que va a poder escoger el candidato de la oposición a dedo, como ha hecho antes, se equivoca. El candidato de la gente lo eligió la gente. Y ese es, en esencia, el primer punto del Acuerdo de Barbados y lo que implica tener un proceso limpio y libre de elecciones, que es lo que le está pidiendo todo el mundo. Incluso gobiernos que podían haber estado afines o cercanos a él, pero ha sido la posición de Chile, que fue la posición de Brasil, hoy es la posición de Colombia. Es decir, hay una posición de consenso unánime de que hay que respetar Barbados y hay que ir a un proceso electoral como establece la Constitución venezolana, en el cual no es que se viola mi derecho si se niega que yo participe. No. Es el derecho de los millones de venezolanos que votaron por mí las primarias y que quieren votar por mí las elecciones presidenciales. Esa inhabilidad, esa inhabilitación, María Corina, obviamente, para que el mundo lo sepa,
es obra de Maduro. Esto no es que hay un tribunal independiente que miró un expediente. No, esto es obra de Maduro y son los tentáculos de Maduro y son órdenes de Maduro. Creo que es peor aún, Vicky, porque todo el mundo, alrededor del mundo, dicen es que por una vía de una orden administrativa de la Contraloría no se puede inhabilitar políticamente una persona. La Constitución venezolana lo dice. Pero en este caso es que ni siquiera hay un acto administrativo, Vicky. No lo hay. A mí nunca me notificaron. Es decir, están forjando documentos. Esto es una cosa que nadie lo puede creer en términos de la obscenidad jurídica. Por eso yo he dicho esto es delincuencia judicial. Pero claro, al final a ellos no les importa porque esto es un mensaje que están dando a su propia gente. Es decir, ellos al ver cómo tienen esa hemorragia de gente que se les va, donde frente a la mentira, frente a las violaciones inconstitucionales, pierden hasta quienes eran sus cercanos aliados, entonces lanzan estos exabruptos agresivos, ofensivos, donde insultan, se meten contra mi familia, y creen que con eso nos debilitan. Y no se están dando cuenta que lo que está pasando es precisamente lo contrario. El error más grande que ha podido cometer el régimen ese 26 de enero fue sacar esa burda decisión del TSJ. Lo que hicieron fue exacerbar los ánimos de la sociedad venezolana, que simplemente va a hacer respetar su voluntad, porque entendemos, para mucha gente esta puede ser su última oportunidad, Vicky. Puede ser muy extraño, María Corina, lo que le voy a preguntar, pero me gustaría saber qué pasa en ese sentido. Es decir, Maduro quisiera no a una María Corina en las elecciones, sino a otro de la oposición que sabe que va a perder. ¿Es así? ¿Hay gente de la oposición que estaría lista a prestarse para eso? Bueno, yo creo que hay algunos que se llaman oposición, pero no son oposición. Ajá, disfrazaditos. Ese plan del sustituto lo que busca es acabar con el cambio. Y eso ya lo vivimos aquí. Ya lo vivimos aquí. Mucha gente habla del caso Barinas, donde Maduro inhabilitó al candidato que había ganado, después a otro, después a otro, después a otro, y terminó quedando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.